Genial. ¿Por qué no dejaba? Pero, durante la primavera, chicos, joder con el chico. ¡Mata en el autobús! Muy bien, Anacleto. Muy... Durante la primavera ya no necesitamos el abrigo de invierno, así que ya sabéis, lo guardamos. Y chicos, sobre todo... Anacleto, muy gracias. Bien. Muy bien, Ana. Gracias. Bueno, venimos para acá. Vamos a agacharnos para ver el mapa. Y ahora os enseñaré la... profe, se da el mapa, ¿sabéis? Tírale fuera, si me sobra. Y eso ha sido todo por hoy. A ver, invierno, otoño y verano. Nada, gilipollas. ¡Gilipollas! ¡Joder! Es que si no es por mí, joder. Muy bien, gracias. Muy bien, Anacleto, muy bien. Hijo de puta. Pero sigue grabando. ¡Hijo de puta! Hola, buenos días, chicos. Se acabó el verano, volvemos a las clases y empieza el fresco. Esta estación de... Chicos, joder. Espérate, hijo de puta, espérate. Para. Hola, buenos días. Se acabó el verano y llega el otoño. Es una estación un poco, se puede decir, oscura. Y os voy a decir por qué. Porque las hojas de los árboles se caen y queda todo el suelo lleno de hojas. Pero una estación también muy bonita para los enamorados, eso de dar paseíto por el parque y tal. Eres un hijo puta. Durante el invierno, chicos, la ropa de abrigo ya no nos hace falta. Así que ya sabéis, la guardamos en el armario. Durante esta estación, chicos, sobre todo, ya la ropa de abrigo ya no la usamos. Así que esto, fuera, no nos sirve, ya hace calorcito. Bueno, y los días tienen más horas de sol respecto a que el último sábado de marzo se cambia la hora y tenemos una hora más. Una hora menos que dormir, pero no sé ni lo que estoy. ¿Qué tal? Como veis, ya hemos llegado al invierno, se acabó lo bueno del verano, hay que volver a clase y... Durante el... Bueno chicos, durante la primavera, ya la ropa de abrigo que hemos usado durante el invierno ya no nos hace falta, así que la ropa de invierno dejamos ahí. Yo voy en manga corta. ¿Y por qué voy en manga corta? Porque hace muchísimo calor. He guardado mi ropa de invierno en el armario. Vosotros hacedlo también, pero en un armario que sepáis dónde está. Durante la primavera, chicos, la ropa de invierno ya la guardamos en el armario que ya no nos hace falta. En la primavera, chicos, las horas... Chicos, durante la primavera la ropa de abrigo ya no nos hace falta porque el puto ángel... Yo estoy en manga corta, ¿y por qué estoy en manga corta? Por este sol que hace, que no puedo llevar más ropa de la que llevo. Recordad, tenéis que guardar la ropa de invierno o la de otoño, pero cerca, porque nunca se sabe cuándo va a refrescar. Eso sí, el paraguas y los chubasqueros cerca, que llover llueve todo el año. Los días son largos, hasta el 21 de junio, que es el día más largo, el solsticio de verano. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Vamos a hablar del verano, o sea, es una estación que es muy favorita. Durante la primavera, chicos, como os he dicho, estoy en manga corta. ¿Por qué estoy en manga corta? Porque hace muchísimo calor. Y eso es lo que ocurre, hay que quitarse parte de nuestra ropa para estar cómodos y no abrasarnos, ¿vale? Eso sí, no la guardéis muy lejos porque nunca se sabe cuándo nos va a traicionar el tiempo. Ya lo... Durante la primavera, la ropa de abrigo que hemos usado durante el invierno ya no nos hace falta. Así que, chicos, lo guardamos, ¿vale? Durante la primavera las horas son más... poco ecos, ¿os acordáis que os acabo de comentar? Durante la primavera, chicos, la ropa de abrigo ya no nos hace falta. Entonces, chicos, ya sabéis, la guardamos ahí. Los días
chicos, verán algo más. Hay más horas de sol respecto a que... Como os he comentado, voy en manga corta y en pantaloncitos cortos. ¿Y por qué? Por el calor, ese calor que nos abrasa. Hay que quitarse la ropa, no toda.